Buenos amigos, un servidor Manuel Jiménez, como Dios en Espina, seguimos conversando con Pablo Gómez Borbón, escritor dominicano radicado en Bruselas, Bélgica, que acaba de escribir una interesante novela, pero como él dice, una novela histórica sobre la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno y Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales, ocurrida un 23 de mayo del año 1971 en la capital de Bélgica. Pablo, te decía antes de la pausa que en la República Dominicana, a raíz de conocerse la muerte de Maximiliano Gómez, surgieron muchas versiones. Una versión inicial era que había sido asesinado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Otros hablaban de divergencias internas entre el grupo de exiliados dominicanos, militantes o dirigentes de la izquierda revolucionaria, y igualmente, sin aportar ningún tipo de evidencias o pruebas, se hablaba de que la mano de los organismos represivos en esa época del gobierno de Balaguer habían ubicado al Moreno en Bruselas. A raíz de esta investigación que tú has hecho, ¿a qué conclusiones, si se puede decir, tú has podido llegar? Mira, como te decía, no es de buen gusto dar los finales de las novelas. Yo, y no se trata de un tema de marketing, no es porque se compre, pero bueno, estas cosas no se hacen. Yo lo que sí puedo informarte es que ciertamente, como dices tú, fue un caso muy complejo y que ha estado envuelto en mucha bruma. Yo he logrado penetrar o introducirme en esa bruma, pero lamentablemente esta no ha sido completamente despejada. Naturalmente, a pesar de esto, yo diría que estamos más cerca de nunca que nunca de saber lo que pasó allí. Ciertamente, debo decirte que había muchas versiones sobre la muerte de Maximiliano Gómez. De hecho, en mi libro lo que hago es enumerar, y si mi memoria no me falla, puedo decirte que las versiones de la muerte de Maximiliano Gómez son alrededor de 8. Entonces yo dedico todo un capítulo, quizás el más extenso, junto con el capítulo en el cual analizo la muerte de Miriam Pinedo, en el cual yo voy, digamos, comparando, analizando cada una de las hipótesis y finalmente me quedo con una de ellas. Lo que sí te voy a decir, esto sí puedo decirlo, que hubo una versión, al menos la versión de la policía en mayo en ese momento, que se había tratado, como te he dicho, de un accidente. Esta versión fue bastante socorrida o bastante citada, hasta que en diciembre, el 12 y 13 de diciembre, el 12 de diciembre aparece una primera maleta y el 13 aparece una segunda maleta con los restos de Miriam Pinedo. Entonces, en este momento, la policía belga saca la conclusión de que habida cuenta de que Maximiliano Gómez era un dirigente importante de nuestro país, un dirigente que estaba en el exilio por una persecución política, entonces la policía belga abre el expediente Maximiliano Gómez para investigarlo ya no como un accidente, sino como un hecho criminal. Tú me preguntabas antes de la pausa que si yo había tenido acceso a los archivos policiales. Lamentablemente, habida cuenta de que esta es una... son dos muertes que precisamente ahora, el mes que viene, al menos la de Maximiliano Gómez y luego en diciembre la de Miriam Pinedo, van a cumplir 50 años. El caso de ambos prescribió hace, pues evidentemente, 40 años, ¿no? Con lo cual, todos estos expedientes ya de medio siglo fueron eliminados, triturados. Lo que sí yo he visitado son las referencias en la prensa belga, naturalmente en la Biblioteca Real de Bélgica hay periódicos, tanto microfilm como en papel, que datan, que empiezan con la independencia misma de Bélgica en 1830. En estos periódicos
han sido una fuente esencial para el conocimiento de la muerte de Maximiliano Gómez y, como te digo, sobre todo la de Miriam Pinedo, porque en torno a su muerte no hubo ningún tipo de duda, porque naturalmente alguien no muere descuartizado de forma accidental. Entonces, entre las hipótesis, las 8 hipótesis de la muerte de Maximiliano Gómez, una es la muerte accidental, que yo descarto, eso puedo darlo, decirlo sin ningún tipo de reparo, y luego hay 7 versiones en las que los izquierdistas se acusan unos con otros, ¿no? Como te decía, la gran tragedia de la izquierda revolucionaria dominicana fue la desunión que existió entre ellos, fue también el combate o el choque de egos, en los cuales, pues, esto es una primicia, creo que nadie lo sabe en el país, en el caso en lo que, por ejemplo, Máximo López Molina acusó de la muerte de Maximiliano Gómez a Héctor Aristi, y a su vez Héctor Aristi acusó de lo mismo a Maximiliano, a Máximo López Molina. Esto es una simple prueba o ejemplo de, digamos, de la división de la izquierda y también del velo de misterio que rodea la muerte de Maximiliano Gómez. En cuanto a la presencia de la CIA, debo decirte que yo, al principio de mi investigación, yo detesto o no soy dado a seguir, digamos, rumores o a seguir teorías de la conspiración, y yo pensaba en ese momento que se citaba de forma demasiado fácil la CIA, porque después de todo la CIA no deja una tarjeta, nadie tiene una tarjetita que diga fulano de tal colaborador de la CIA, pero yo encontré evidencias de que en efecto la CIA estuvo presente, estuvo vigilando a Maximiliano Gómez y estuvo muy cerca, porque una reunión que tuvo lugar en París con otros revolucionarios, hay un documento de la CIA que ha sido desclasificado que coincide plenamente con lo que yo he encontrado con otras fuentes. Yo quiero agregar yo fui investigando y no solamente encontré presencia de la CIA, sino que hubo toda una serie de actores políticos en Europa que me dejaron pasmado. Yo tengo algún amigo que le comenté esto y ellos no podían creer, parecía, yo decía, pero Pablo, esto parece una película de James Bond, pero era la realidad. Por ejemplo, hay una figura llamada Pierre de Villemarais, es un experto en contraespionaje soviético, un tipo tan bien informado que fue alguien que predijo en los años 1963-64 la caída de Nikita Khrushchev como líder soviético. Esta persona, por ejemplo, supo antes que la policía la muerte de Miriam Pinedo, y es algo muy, muy, digamos, sorprendente, y que indica que no solamente la CIA estuvo, digamos, ligada a estas muertes, sino también otros organismos de seguridad. Esta persona, Pierre de Villemarais, era también muy cercano, más que a la CIA, aunque un poco también a los servicios secretos británicos. Hay otras personas de la izquierda francesa que ayudaron mucho a los dominicanos. Puedo citar a Georges Mattei, puedo citar a Henri Curiel, puedo citar, a ver si me escapa alguno, al menos estos dos, también en Italia, incluso un director de cine muy conocido, apellido Comencini, fue alguien que dio la mano a los exilados dominicanos, que como te he dicho, pasaron mucho trabajo desde el punto de vista económico, porque no tenían trabajo, dependían completamente de la ayuda que la izquierda podía darle. Finalmente, no quiero dejar de mencionar que incluso los servicios secretos cubanos estuvieron muy activos tanto en México, ciertamente, pero también en París, vigilando los pasos de los miembros del MPD en Europa. En resumen, yo puedo decirte que la presencia, digamos, de servicios de inteligencia va mucho más allá de la presencia de la CIA, y que estamos verdaderamente en una partida de ajedrez geopolítico donde se hablaba que
que esta partida, que no era entre dos jugadores, sino entre varios, dada la importancia geopolítica del Caribe y particularmente de nuestro país, pues había un combate, se dice, entre la China de Mao, la China comunista, donde fueron varios actores del MPD. También se habla de Cuba, porque naturalmente Cuba pretendía mantener un control de su zona geopolítica de influencia. Hablamos también, por supuesto, de la Unión Soviética y hablamos naturalmente de los Estados Unidos. O sea, que hay que saber que Miriam Pinedo y Maximiliano Gómez murieron en un contexto absoluto de Guerra Fría, en el cual se oponían las grandes potencias, tanto comunistas o socialistas, y por el otro lado, las potencias democráticas, como los Estados Unidos, pero no solamente eso, sino también los servicios secretos británicos y los servicios secretos franceses. O sea que realmente para mí fue una sorpresa y finalmente yo constaté que lo de la CIA no es una teoría de la conspiración y que la presencia, repito, de inteligencia de servicios secretos fue mucho más allá de la CIA. Fue quizás hasta Scotland Yard, a la Sûreté de Francia, la KGB e incluso pues la DGI, que es la DGI, perdón, que es que era la dirección de inteligencia cubana. Pablo, en este proceso de investigación, de conversación con mucha gente, para poder terminar esto en un libro, ¿usted tuvo contacto en algún momento con los familiares de Miriam y con los familiares del Moreno? Porque el Moreno tiene hijos, tiene familiares, claro, por ahí muchos, incluso algunos de connotación muy pública, como es el caso de Guido Gómez. O sea, ¿usted tuvo algún contacto con familiares? Mira, sí, yo tuve contactos. Fueron contactos muy afables, pero que no rindieron muchos resultados por la razón siguiente. Cuando Maximiliano Gómez muere, yo estimo que Guido Gómez Mazara tenía quizás 5 años y Fabricio Gómez Mazara tenía algo menos, ¿no? Ahí la foto de ellos, yo conservo en algún sitio por ahí, una foto de Carmen Mazara con sus dos hijos. No recuerdo yo ahora si era en el funeral de Maximiliano Gómez, o no recuerdo ahora si fue en México. En todo caso, la señora Carmen Mazara, viuda Gómez, visitó a Maximiliano Gómez tanto en México como en Cuba, no así ya cuando él partió hacia Europa. Entonces, digamos que los contactos con ellos, pues razonablemente, como tenían poca edad, pues no aportaron particularmente muchos resultados. No obstante, yo considero que fueron contactos productivos porque, bueno, yo tengo ya noticias que Fabricio Gómez Mazara está leyendo el libro. Sé que Guido Gómez Mazara, que en estos días ha estado un poco quebrantado, también un amigo común le va a regalar el libro. Entonces, es un libro que yo creo que va a mostrar muchas facetas que naturalmente estaban ocultas en archivos en Europa y que por tanto no son conocidas o son poco conocidas por la población en general. En cuanto a los familiares de Miriam Pinedo, yo sí entrevisté a Monchín Pinedo, curiosamente, en la casa, en la sala de René Sánchez Córdoba. Lamentablemente ambos han fallecido hace unos pocos meses y con poco tiempo entre ambos, pero sí hablé con Monchín Pinedo una noche en la casa de René Sánchez Córdoba, en el sector de Gascue, en una de mis visitas a Santo Domingo, y él sí que pudo dar mi información más valiosa. Finalmente, de los hijos de Otto Morales y de Miriam Pinedo, yo he tenido contacto con el más pequeño,
que tenía en ese momento quizás 3 años, que lamentablemente no recuerda nada de lo sucedido, y que además yo, por respeto a la familia, dado el crimen, la naturaleza salvaje del crimen de su madre, yo opté por no dar demasiados detalles ni hacer unos interrogatorios que fueran a causar, digamos, malestar. Debo decirte que, bueno, aprovecho para enviar un saludo a Yuri. Yuri y yo hemos establecido una relación muy cordial, una persona maravillosa que ha encontrado la paz que quizás le negó en principio la vida cuando era niño. Ha encontrado la paz en Dios y es una persona maravillosa que me dice que ha perdonado absolutamente a quienes asesinaron a su padre y a su madre. Pero te repito que por una cuestión de elemental decencia, los detalles, yo no entré en detalles con él. Yo le he dicho que naturalmente si él está interesado en leer el libro, que él lo está, yo le regalaré uno con muchísimo gusto, pero advirtiéndole que el libro tiene detalles muy fuertes que yo he incluido no por morbosidad, sino para dar una idea de la violencia, de una forma, para denunciar de alguna forma la violencia a la que fue sometida Miriam Pinedo. Sí. Pablo, finalmente, ¿qué te inspira a realizar esta investigación para escribir esta novela histórica, como tú muy bien la defines? Y por último, ¿para qué fecha ya la obra estaría disponible al público y dónde? Mira, ¿qué me inspira? Es una pregunta un poco difícil de responder, pero bueno, lo voy a tratar. Yo soy un gran fanático de la historia. Yo soy un gran admirador de lo que fue nuestro pueblo en la década de los 60 y los 70. Yo siempre he dicho que si yo hubiera nacido quizás 15 años antes, yo hubiera sido seguramente un revolucionario. Yo digo lamentablemente porque cuando estos hechos pasaron, yo apenas tenía 3 años y medio. Entonces, en primer lugar, yo soy un gran admirador de la historia y de una época que yo estimo que fue una época gloriosa del pueblo dominicano, la época en la cual los dominicanos salieron de la dictadura de Trujillo y realmente tuvieron gestas tan gloriosas como la Revolución de Abril, una revolución que quizás sea única en el mundo y que yo considero que es una de las revoluciones más hermosas porque no buscaban los constitucionalistas un provecho personal, sino el retorno a la constitucionalidad del gobierno de Juan Bosch. También la década de los 70 y a partir de 1966, prácticamente hasta el 78, los llamados 12 años de Balaguer, fueron unos años gloriosos, muy trágicos, pero unos años en los que los dominicanos estaban dispuestos a morir por sus ideales. Lamentablemente yo pienso que ya no es el caso, pero bueno, ese es otro tema. Habida cuenta de que yo viví aquí en Bruselas, yo tengo ya prácticamente 17 años viviendo en Bruselas, más otros tantos en París. Bueno, en total tengo 20 años aquí en Europa. Yo fui investigando poco a poco y a mí me llamó la atención del misterio que cubría la muerte de Maximiliano Gómez, que repito, pues en un principio incluso yo la tomé como una muerte accidental. Pero como se verá en el libro, el reporte de un toxicólogo que hizo la autopsia al cadáver de Maximiliano Gómez indica elementos perturbadores en el sentido de que la muerte fue prácticamente con toda seguridad una muerte criminal. A mí particularmente me ha también llamado la atención y yo en esto... Bueno, hay algunas personas, incluso yo tuve un pequeño debate con un dirigente de la izquierda revolucionaria dominicana de aquel entonces, me reservo el nombre, que veía que al yo elevar la figura de Miriam Pinedo, disminuía la de Maximiliano Gómez. Y esto es absolutamente falso, esto es una falacia monumental, porque sencillamente la muerte de Maximiliano Gómez fue un drama político y humano, pero la muerte de Miriam Pinedo fue un drama eminentemente humano.
Yo cito en mi libro a un gran escritor belga llamado Pierre Mertens, que en ese momento escribía un magnífico libro llamado Los Buenos Oficios, y que se refiere, que se dirige a Miriam diciéndole cosas como, por ejemplo, Miriam, ¿te pasó todo esto? ¿O fue solo una pesadilla? O diciendo, por ejemplo, yo odio la Europa que te hizo esto porque en el fondo me le parezco. O diciendo, por ejemplo, ¿quién sabe en qué maleta me encontrarán a mí mañana? O sea, yo me he identificado por el salvajismo del crimen de Miriam Pinedo. Yo he dado un papel tan importante como el de Maximiliano Gómez, porque naturalmente Maximiliano Gómez nunca ha sido olvidado, pero en cambio Miriam Pinedo prácticamente lo ha sido y ha sido también muy calumniada antes y después de su muerte. Entonces, bueno, Pablo, ¿cuándo se estará disponible el libro? Mira, el libro ya está disponible en todas las plataformas de Amazon, en los distintos países: Italia, España, México, Francia, Estados Unidos. Ha sido relativamente un éxito porque, como tú sabes, el dominicano no es muy dado a pedir libros por internet. La ventaja que tiene Amazon es que también se puede descargar a las tabletas en formato Kindle con un precio muy accesible y que no necesita enviar el libro físico de Estados Unidos a Santo Domingo. El libro va a salir, si todo va bien, mañana. Quiero decir, va a salir de la prensa, de la imprenta mañana, y bueno, ya yo he hablado con el Centro Cuesta del Libro, que ha manifestado un gran interés por el mañana el, viernes 16. Mañana viernes 16. Entonces, bueno, yo tengo que ver cuándo estará disponible en las librerías. Lo que sí te puedo decir que gracias, bueno, que el señor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, ha manifestado un gran interés por el libro porque él entiende, y está en lo cierto, que es un libro que va a aportar muchas respuestas a muchas preguntas y que va a integrar, digamos, a la historiografía dominicana elementos procedentes de muchos archivos. Entonces, la presentación oficial del libro, El COVID Obliga, se va a hacer en una teleconferencia el día 6, jueves 6 de mayo, a las 7 de la noche, hora dominicana. En esta teleconferencia va a participar el embajador dominicano en Bruselas, quien es un gran apasionado del tema, el señor Iván Ogando. Va a participar también desde Roma el embajador dominicano en Italia, don Tony Raful, con quien yo he compartido esta pasión, con quien me ha ayudado muchísimo y quien me ha escrito el prólogo de mi obra. Dicho sea de paso, Tony Raful piensa que mi libro, cuando él me ha dicho esto, y no tengo por qué dudarlo, mi libro va a ser el libro del año, eso ha dicho él, y sobre todo él considera, él que es un gran amante de la historia, que mi libro es el estudio más serio y completo que se ha hecho de las muertes de Maximiliano Gómez y Miriam Pinedo en Bruselas. Con lo cual, yo te invito a ti, los invito a ustedes a estar presentes el jueves 6 de mayo a las 7 de la noche. Esto se va a transmitir, bueno, simultáneamente desde Bruselas y Santo Domingo. Quizás no tengo todavía la confirmación que el señor Roberto Casá también participe, pero al menos sí tengo la confirmación de que Tony Raful va a participar desde Roma y el embajador Ogando y yo vamos a participar desde Bruselas. Esto se va a hacer en vivo y, naturalmente, para quienes no puedan verlo, yo te invito quizás a pasar luego por tu programa, porque esto va a quedar también grabado y va a ser colgado del sitio internet del Archivo General de la Nación. Bueno, no me cabe duda de que será un bestseller. Es un hecho histórico y la narrativa que tú acabas de darnos interesa desde el principio hasta el final. Son hechos novedosos, quizás inéditos, bueno, quizás no, inéditos, que todo estudioso de la historia dominicana y de lo que fue ese movimiento revolucionario de la década de los 60 y de los 70, todavía en los 80,
Yo estoy seguro que se va a interesar por esta obra. Muchísimas gracias a Pablo Gómez Borbón por esta interesante conversación que yo espero que haya sido del agrado de todos los amigos televidentes. Así que bueno, muchísimas gracias y éxito. Muchas gracias a ti, muchas gracias por tu deseo y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en tu programa. Bueno, señores, hemos conversado con Pablo Gómez Borbón, escritor dominicano, residente en Bruselas, Bélgica. Es el autor de la novela Morir en Bruselas, que habla precisamente de la muerte del líder revolucionario dominicano Maximiliano Gómez el Moreno. Dios en Espina, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo su sintonía. Los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.